ProPienet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Y Depal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Tumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.tumint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro, las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtros. Arrancamos la semana día lunes. Fíjense que está tan mal la cosa en términos económicos en el país que hemos visto senadores haciendo de Uber. Y después los funan, suben los videos y después los funan. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Felipe. Sabemos que está pasando por un momento complicado. Oye, arranco presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. La estrella del momento, lo que viene a consolidar Sin Filtros como un verdadero semillero de talentos, de nuevas figuras de la política. Pancho Rego, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, Gonzalo, contento. No, no, mire, mire, Pancho, no hable todavía. Euge, ¿puede mostrarme, por favor, la gráfica donde aparece nuestro panelista, nuestro integrante, hombre de la pandilla, en la CADEM? A ver, imágenes de figuras políticas. Independiente de su posición política, usted tiene una imagen muy positiva, positiva, negativa o muy negativa. Y aquí empiezan a poner distintos personajes. Evelyn Matthei, Claudio Rego, Rolfo Carter, Michelle Bachelet, Francisco Rego, Hernán Codina. Y de pronto aparece nuestro Francisco Orrego. ¿A dónde? Aquí está, sexto. Sexto, aquí, al lado de Michelle Bachelet. Francisco Orrego metiendo CADEM. Ahora, ojo, este es Sin Filtro 2, porque el uno ni... en las terrazas se conocían. Oye, Pancho, primero muy agradecido de la oportunidad que Sin Filtro no solamente me ha brindado a mí, sino que le ha brindado a toda una camada de jóvenes políticos nuevos que vienen a renovar un poquito y a darle un poco de aire a este debate público. Sin Filtro se ha convertido sin duda en el panel político más importante de la televisión chilena. Estamos rompiéndola en todo lo que son las redes sociales, en todos los medios de comunicación. La gente que pasa por acá, tanto la primera como la segunda temporada, si recordemos que tenemos por ahí un embajador en España, tenemos una primera dama. Sí. Pero en esta temporada muy contento porque hemos logrado construir una marca que es la marca Sin Filtro, donde se da un debate muy apasionado, muy caliente, pero es un debate que siempre está en torno a la idea, al buen sano democrático. Y eso me tiene muy contento. Las encuestas son simplemente fotografías del momento. Yo creo que lo más importante, al menos para
mí, desde esta vereda, desde este panel y desde mi sector político, es poder levantar la voz por todas aquellas personas que durante mucho tiempo se fueron quedando en silencio, ya sea porque los medios de comunicación no les daban espacio o porque sentían que los medios tradicionales no estaban con suficientemente ahínco la defensa de las ideas de las sociedades libres. Yo estoy muy contento por el cariño recibido y sobre todo porque me banqué dos semanas de mierda por culpa del mostrador y sus mentiras que ya son, llegan a ser desagradables, donde se me imputaron la comisión de delito como estar manejando en estado de ebriedad y andar manejando sin licencia, y me entero que este fin de semana el mostrador nuevamente le achaca una mentira, esta vez a las Express, a Ana Lía Uriarte, diciendo que Marta Herrera, una de las personas que está en la quina para ser la nueva fiscal nacional, era la favorita de la ministra, y la ministra por Twitter dice que esa información no es verdad, que a ella no le corresponde estar dando opiniones. El mostrador se está convirtiendo en un pasquín de segunda que lo único que hace es difamar a la gente que está cumpliendo un rol público, y no les va a salir gratis, muchachos, porque no vamos a dejar que ustedes sigan mintiendo impunemente. Ahí está Pancho Orrego, parte del Semillero Sin Filtro, y aprovecho de invitar, y creo que me escuchen bien, invitar a personajes políticos, aspirantes a políticos, gente que quiere estar en la primera línea de la política, a que vengan a Sin Filtro. Que vengan, porque la verdad es que aquí Pancho Rego, cierto, Gabriel en parte, y distintas figuras, Juan Pablo, van a empezar a ver cómo sus figuras se empiezan a potenciar, la gente los empieza a reconocer, y una tremenda plataforma, así que están todos, absolutamente todos, invitados. Y tenemos presupuesto para pagarles también. No. Ya. Sigo presentando a la que me acompaña el día de hoy. Juan Pablo Sambuesa, ¿cómo está Juan Pablo? Está en la Feria del Libro, está. Sí, vos sí. No cuento ni con los grandes niveles de conocimiento ni de favor de la gente como aquí el estimadísimo Pancho, que aprovecho de felicitar también. Pero sí, efectivamente voy a aprovechar este segundito para pasar un aviso. Empezó la Feria Chilena del Libro, un lindo momento para reencontrarnos con el conocimiento en todas sus formas, en todas sus variedades y en la diversidad también que existe en nuestro país y en el mundo. Está en Estación Mapocho hasta el 20 de noviembre. Y ahí humildemente quiero invitar a las y los seguidores de Sin Filtro a que vayan a Odisea Libro, una librería de la cual soy parte. Y estamos tratando de promover el pensamiento crítico y el sano debate. ¿Y algún código de descuento si van y dicen Sin Filtro, alguna cosita? Bueno, vamos a conversarlo. Hasta ahora solo tenemos libros por consignación, así que todavía ni siquiera hacemos cajas. Pero lo reconocen, le dicen a usted cuando va al stand, le dicen cosas a la gente. Sabes que sí, hay mucha gente que reconoce también la capacidad que hemos tenido en este programa de debatir ideas más que ataques personales. Yo me parece que eso es la línea. Chile es un país diverso, creo que Sin Filtro humildemente trata de representar esa diversidad. Y acá vamos a estar también defendiendo las posiciones de la gente común y, por cierto, de la libertad. Ok, ahí está Juan Pablo Sangüesa. Fíjese que el fin de semana estuvo también en el concierto de Joan Manuel Serrat. Gabriel Alemparte. Euge, ¿tiene alguna foto? ¿Tiene alguna foto de Alemparte? ¿No? A ver, póngame en el wall. ¿Tiene foto de Alemparte con Serrat? A ver. Hay foto mía. ¿La tiene o no? A ver. No hay foto. ¿Tiene o no tiene? No, la número 7, a ver. Ahí está. Sí. Ah, no. Sí. Pero esta antigua. Esta. Esto fue el año 2015 en La Moneda, donde trabajábamos con Paulina y con varios de los amigos de aquí. Y claro, yo a Manuel Serrat estuve con él y fue un fin de semana nostálgico, la verdad, para todos quienes somos fanáticos de Joan Manuel Serrat, del Nano. Pero como que lo funaron. Claro, hubo algunos que en las redes sociales me dijeron que yo no podía ir a Serrat porque yo era un tipo facho, era un facha. ¿Ya? Y yo les quiero recordar con harto cariño a aquellos que hoy día distinguen a la gente entre los que piensan como yo o los demás son todos facha, que parece que son un tipo de persona que tiene una cuenta con un arbolito y un 38%, que es la gente que me insulta, que el año por ahí 85, 88, escuchábamos a Serrat con mi padre como un acto de resistencia a la dictadura, que el 88 Serrat no pudo entrar a Chile y nosotros estábamos ahí, que en 1999 cerramos la campaña del presidente Ricardo Lagos con Serrat, que cerramos también la campaña años después de la presidenta Bachelet con Serrat, y que a mí me parece fantástico que el presidente Boric lo aplauden. Yo no fui el día del presidente Boric, fui el día de la ministra Vallejo, me encontré con ella, y decir que creo que la tolerancia en un país es clave. Yo les quiero recordar que el año 2017 a Joan Manuel Serrat le decían facha y fascista en Cataluña por defender las ideas de la democracia liberal como las conocemos. Lo único que hemos hecho nosotros es defender las ideas de la democracia, y eso significa que podemos discrepar,
Tuvimos un texto constitucional, tuvimos una prueba y un rechazo, pero lo que está hoy día por delante es el país. Y me parece que calificar a la gente de facha, a que googleen Joan Manuel Serrat facho 2017 y van a encontrar cómo en España las redes sociales hicieron pedazos a Joan Manuel Serrat por defender a Cataluña del izquierdismo radical woke que trató de hacer la independencia de mala manera en España, de Cataluña. Ya, ahí está entonces Gabriel Alemparte. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. De amarillo viene hoy día. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias a las maquilladoras ahí que me cada día se dedican ahí, me dejan cada día más estupenda. Muy es verdad que en el conclave del PPD le decían las infiltro. En el Consejo Nacional. Sí, claro. Uno caminaba un poquito ahí a buscar un café, se infiltro. Era como muy chistoso y el PPD, mucha gente ve con bastante buenos ojos el trabajo que he ido de a poco realizando en el programa, volver al centro, reencontrarnos con la seguridad y los derechos humanos de las personas y puros comentarios positivos. Qué bueno, ahí está entonces Paz Suárez junto a nosotros, abogada exconvencional constituyente, actualmente la presidenta de Fundación Paz, Libertad y Democracia. Carol Baum, ¿cómo estás, Carol? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aprovechando de que me presentaste como Paz, Libertad y Democracia, que fueron los temas que estuvieron en riesgo en la convención y que hoy día queremos seguir defendiendo desde la sociedad civil. Y tal como decía Gabriel, buscando aquellos temas que nos unen para poder avanzar como país, avanzar lo más posible en todo lo que es bueno para las personas. En la búsqueda del bien común, en aquellos que pueden construir un diálogo democrático y que queremos seguridad, orden público, paz, libertad y democracia. Amigo de la casa, también la gente lo estaba pidiendo de vuelta, preguntaban dónde está. No se pierde ningún jueves, es lo único que les puedo decir. Pepe Toro está junto a nosotros. ¿Cómo está, Pepe? Muy bien, Gonzalo. Muy contento. Tuvimos un muy buen fin de semana en el partido, muy buen consejo. Ya. Tomamos la decisión de fortalecer el socialismo democrático y a través del socialismo democrático la alianza de gobierno. Así que muy contento. Oiga, la gente del chat ya está preguntando por la chaqueta esta que viene con los botones. ¿Le gusta mi chaqueta a usted? Sí. Es como el Charlie Babulaque, pero de botones, digamos. Ahí está. Pepe Toro. Carla Rubilar también, amiga de la casa. ¿Cómo está, Carla? Muy bien, Gonzalo. Saludarlos a todos, a todas. Pero saludar especialmente a Pancho, nos sentimos contentos, Pancho, que te vaya bien. Eso es muy bueno, es bueno para todos. Y es bueno alegrarse para que a otros les vaya bien. Yo creo que nos está faltando un poquito eso, poder abrir espacio a que caras nuevas como Pancho les vaya bien, tome roles relevantes. Así que feliz, qué bueno, Pancho, de verdad, de corazón, mucho éxito. Gracias, Carlita. Y se viene el 15 de noviembre, pues. Sí. ¿Ah? Se viene el 15 de noviembre y no puedo no decir unos minutitos que el espíritu de ese 15 de noviembre, donde también estuvo el presidente Boric y se atrevió a ir incluso contra su propio partido, sea el espíritu que nos guíe en los próximos meses, porque la verdad es que falta demasiado diálogo y demasiado sentido de acuerdo. Vamos a discrepar, vamos a tener opiniones diferentes, las ideas obviamente no son las mismas entre quienes están gobernando y somos oposición, pero eso no implica que no podamos hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo. Así que ese espíritu también se ve hoy día en el programa. Y junto a nosotros también, amiga de la casa ya por estos días, Paulina Bodanovich, ¿cómo está? Presidenta del Partido Socialista, ¿cómo está? Muy bien, Gonzalo, gracias. La última vez se fue como un poquito enojada. Tengo mi genio. Oye, yo tengo una foto con Serrat hoy día. Ah, ¿también tiene una foto? No, pero hoy día, en La Moneda. A ver, hágame zoom, por favor. Aquí, en pantalla uno. Ahí. Espérese. Ahí está. Ah, es que ¿se ve o no? Ahí está. Oiga, pero fueron todos a tomarse la foto con Serrat, ¿no? No, yo casualmente pasaba por ahí. ¿Ah? Solamente pasaba por ahí a la salida del comité político. ¿Y qué? Y Serrat iba pasando por ahí y le dijo, claro, ¿me puedo sacar una foto con usted? Por supuesto, me dijo, usted es la presidenta del Partido Socialista. Permítame el honor de llevar una foto a España. No, Paulina justo salió al baño en ese momento. Claro, justo salió al baño. Como Gaspar Ría, justo salió y ahí de repente. Ya, muchachos, arrancamos con el programa del día de hoy y las declaraciones del presidente Gabriel Boric cuando reconoce otra cosa es con guitarra. Póngame la graf, por favor, Eugenia, a ver, ¿la tenemos o no? Ahí está, presidente Boric, tras 8 meses de mandato, nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra. Paulina, usted que está ahí en el círculo más íntimo, más cercano, esta reflexión viene haciéndose hace tiempo, ahora recién, ¿cómo está el ánimo el presidente? No, yo no podría hablar por el ánimo del presidente, pero creo que lo vimos en el cónclave y él está con una actitud muy decidida de ciertas acciones, dirigirlas
en el tema de seguridad, en temas económicos, el tema previsional, que son los que nos están hoy día motivando. Así que yo creo que estamos bien. Esta semana fue una buena semana. Quienes hemos estado en los gobiernos sabemos que aquí se va pasito a pasito, semana a semana, progresando. Así que creo que la muestra de unidad, y tomando lo que decía Carla, podemos no tener las mismas ideas, los distintos bloques políticos, pero sí creo que todos queremos que el país avance, que nos vaya bien, que haya orden, que haya seguridad, que tengamos mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas, y por lo tanto no debería ser tan difícil lograr consenso en muchas de las materias que estamos conversando hoy día. Pancho Rego, ¿qué le parece la declaración del presidente? Otros ministros ya habían dicho, otra cosa es con guitarra. Recordemos cuando se realizó el cambio de mando y el ministro Osa le dejó una guitarra al presidente de regalo, claro, señalándole, bueno, presidente, otra cosa va a ser con guitarra. Yo entiendo la buena intención del presidente de la República respecto a señalar que parece que se equivocaron los últimos 10 años que hicieron política como oposición. Lo puedo llegar a entender. Pero no me es suficiente. No me deja tranquilo, no me deja conforme, y me pasa que no le creo mucho si eso no va acompañado primero de acciones concretas por parte del Ejecutivo respecto a recuperar la agenda pública en todas aquellas materias que antes estuvieron en contra. Y lo segundo que me pasa es que necesito algún tipo de mea culpa personal respecto a la actuación política. Política de su conglomerado, del Frente Amplio en particular. Entonces, a mí no me basta con que el presidente simplemente diga, oye, otra cosa es con guitarra, cuando yo analizo las actuaciones políticas del Frente Amplio y veo que un día estaban a favor de los retiros y después estaban en contra. Que primero estaban en contra de los estados de excepción constitucional y después estaban a favor. Que iban a eliminar los delegados presidenciales y después no los eliminaban. Que iban a poner un tope de remuneraciones de 4 millones de pesos por cada funcionario público y estamos metiendo amigos hasta por 7 millones de pesos. A mí no me cuadra cuando el presidente decía que no va a haber ningún espacio de apituto y están todos los amigos metidos adentro. No me cuadra cuando el presidente señalaba que la institución de la primera dama no tenía por qué estar ligada a la relación sentimental que ellos tuvieran, y después le crea un gabinete Lina Caramaro. No me cuadra cuando el presidente era parte de la agrupación No Más TPP o No TPP 11 y después termina impulsando el TPP 11. Y ahora no me cuadra cuando el presidente históricamente se negó a tildar, y todo el sector político, yo hablo del Frente Amplio en particular, no Socialismo Democrático, hablo principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, cuando señalaban que lo que habían eran hechos de violencia en la Araucanía, hechos de crimen organizado, incluso el diputado Gonzalo Inter, ante las interpelaciones de la Carla, no fue capaz de decir que había terrorismo en la Araucanía, y un presidente que ahora está diciendo que hay actos de terrorismo en la Araucanía. Presidente, las palabras se las lleva el viento. Los hechos concretos son que ustedes votaron en contra siempre y que apoyaban causas que después se dieron vuelta a la chaqueta. Si por eso le dicen el voltereta, no es que se haya inventado. Entonces nosotros necesitamos una conducción política por parte de la presidencia, que yo la valoro. Valoro que diga, oye, otra cosa es con guitarra. Porque el principal problema que tiene siempre el marxismo es su choque con la realidad. Y cuando choca con la realidad se dan cuenta que efectivamente otra cosa es con Pablo, guitarra. ¿Usted qué le parece? Mira, yo primero valoro también que se haga una autocrítica. Me parece que venimos de sufrir un gobierno que jamás hizo una autocrítica y que siempre fue adelante a pesar del pueblo de Chile. Pero, y también quiero poner un punto en la mesa, haciendo un poco un contrapunto con lo que dice Pancho. El presidente Boric fue electo a sabiendas de todo lo que él opinaba y a sabiendas de todo lo que había hecho. Por tanto, tan mal no estaba, sí, si es que tuvo el beneficio del pueblo, ¿no?, para poder estar hoy día en la máxima magistratura de Chile. Pero no, vamos a guardar silencio. No puedo no dejar de sentirme incómodo con que a 9 meses de haber asumido el gobierno recién nos demos cuenta cómo funcionaba el Estado. Me parece que es una falta de respeto con la gente, me parece que es burlarse de la ciudadanía, y si nosotros, los cercanos, los que compartimos un proyecto político con el gobierno, no somos capaces de ponerle coto a este tipo de cosas, no podemos esperar que sea la oposición quien lo haga. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cuando uno está disputando el poder, cuando uno está postulando a poder dirigir el poder ejecutivo o el Estado en su conjunto, uno no puede venir en la práctica a saber cómo se hacían las cosas. Primero, porque es mentira, sabíamos cómo era desde antes. Epa. Y segundo, porque es una falta de respeto, insisto, a la ciudadanía. Y acá me voy a permitir una comparación, una breve analogía con el fútbol. Yeah. Cuando Harold Maynichols se reúne con Bielsa, ¿qué fue lo que le llamó la atención de Marcelo Bielsa? Que Marcelo Bielsa, sin haber dirigido un día a la selección chilena, sabía exactamente dónde se jugaba, dónde estaba cada jugador, cómo se movían, a quiénes tenía que poner, tenía todo armado. Eso hoy día
tenemos que llevarlo a la política. No podemos entrar al Estado y después darnos cuenta cómo pasaron las cosas. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, a la gente del Partido de la Gente, que acusan hoy día inexperiencia respecto de las vueltas, de romper compromisos? Me parece que eso es inaceptable, y cuando estamos en política tenemos que saber que tenemos que asumir responsabilidades más allá que cualquier ciudadano común. Por tanto, hoy día creo que entender que ahora se toca la guitarra, no, la guitarra la venimos tocando hace rato, y yo espero que no busquemos la aprobación, y ahí paradójicamente estoy de acuerdo con Pancho, no busquemos la aprobación a propósito de decir A y hacer B. Sí. Yo espero que el gobierno, que el pueblo de Chile puso a la cabeza del país, sepa cabalgar las contradicciones que, por cierto, supone la disputa del poder. Nadie puede creer que acá vienen los puros y hacen todo a sus anchas, sino que hay que conversar con todos los sectores, principalmente con la ciudadanía. Pero es muy importante que logremos ser fieles y leales al proyecto político que le propusimos a Chile. Acá el proyecto político no se lo propusimos a la derecha. Con la derecha tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que buscar el bien del país. Pero el proyecto político que la mayoría que concurrió a las urnas a votar por un presidente decidió fue este y no otro. Voy con la Carla, pero fíjate que la semana pasada se instalaba, se decía que casi estaban haciendo la práctica con el Estado. Carla. A ver, yo le agradezco a Juan Pablo porque creo que es vital lo que él plantea. Estoy convencida, y lo dije en una entrevista, que el gobierno tiene un problema grave de dicotomía entre los 30 pesos y los 30 años. Personalmente creo que el que le está haciendo subir en las encuestas son los 30 años. Se acerca a los 30 pesos, cae en las encuestas. Se acerca a los 30 años, sube en las encuestas. Entonces la pregunta que hay aquí detrás es qué es lo que realmente cree el presidente. Porque Juan Pablo lo dice con mucha claridad y no puedo estar más de acuerdo. ¿El presidente está diciendo esto porque lo cree o está buscando subir en las encuestas? Porque cuando uno conversa, por ejemplo, con el diputado Winter cercano, uno se encuentra en un debate con que él no es capaz de ocupar la palabra terrorismo. Y no hablo de terrorismo en algún evento cualquiera de Araucanía. Yo le puse un ejemplo muy claro, como es lamentablemente el caso de la familia del Molino Grolmus. Y después el presidente dice, hay actos de carácter terrorista, porque tampoco es capaz de decir hay terrorismo, sino que actos de carácter terrorista, y cambia de opinión el diputado Winter a unas horas después en otro programa de televisión. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿El presidente dice algo y su conglomerado que lo sustenta cree lo mismo? ¿O estamos maquillando finalmente lo que creemos en el gobierno? Y esta es mi preocupación, porque ¿saben qué? Esa subida en aprobación en una encuesta es esperanza de la ciudadanía. Es esperanza. Es esperanza en que este gobierno está comprometido con la seguridad, comprometido con el respaldo de los carabineros, comprometido con el combate al terrorismo en la macrozona, comprometido en mejorar las pensiones y en respetar efectivamente la libertad, el derecho a la propiedad, etcétera, lo que han dicho. Entonces, a mí me preocupa mucho, y yo creo que Juan Pablo transparenta honestamente, que estemos dando lindos titulares que después no se condigan con lo que está haciendo este gobierno, porque no tienen votos, porque no hay respaldo dentro del conglomerado, una parte del conglomerado. Entonces, ojalá que en las próximas semanas veamos que este reconocimiento de actos de carácter terrorista, por ejemplo, llevan una urgencia en materia de ley de inteligencia, un cambio en materia de la ley antiterrorista, un cambio en la ley de usurpaciones, para que este discurso tenga carne, porque de lo contrario, lamentablemente sería pura venta de humo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carla. No basta con que el presidente se haya dado cuenta. Yo creo que todos valoramos que haya utilizado la palabra terrorismo, ¿no? Porque corrió su propio cerco y automáticamente obliga a que su coalición corra también su cerco. Al decir otra cosa con guitarra, yo creo que él se dio cuenta que lo más difícil que puede haber en política es construir las ideas. Porque no pudo construirlas con la lógica que traía desde la crítica, ¿no? Yo también esperaría que la palabra terrorismo venga acompañada con medidas, ¿no? Si la vocera del gobierno dice que la ley antiterrorista no da el ancho, que está out, poco menos, esperemos que presente una ley antiterrorista que esté actualizada. Yo espero algo más, ¿no? No me quiero quedar con el discurso, porque para discurso en política, yo escucho discurso todos los días, pero quiero avanzar y decir, ¿sabes qué? Estas son las medidas a la palabra que yo utilicé. Y espero un poquito más de eso. Quiero ver qué pasa en estos días, a ver qué reacción tenemos. Mira, yo quiero primero valorar lo que hizo el presidente. Yo creo que la semana pasada no fue una mala semana para el presidente, todo lo contrario. Y desde el centro político
obviamente uno quiere que al presidente le vaya bien, porque si al presidente le va bien y al gobierno le va bien, sobre todo en este momento de crisis económica, donde vamos a enfrentar una recesión probablemente el próximo año, uno esperaría que al gobierno le vaya bien. Y creo que han habido actos positivos, como por ejemplo lo que se está haciendo en materia de energía, el ministro Diego Pardó, lo que está haciendo Obras Públicas con el tema del cambio para los contratistas del Ministerio de Obras Públicas, lo que significaba todo el tema del costo de los contratos. Sí. Creo que hubo una reforma a la seguridad. La semana pasada, el miércoles, se aprobó en la tole-tole que había en la Cámara de Diputados por la presidencia, al mismo tiempo se aprobó una ley contra el narcotráfico y el crimen organizado por la unanimidad de los senadores. Creo que cuando llegamos a esos acuerdos, Chile crece. Y yo quiero agradecer aquí además la lucidez y la honestidad de Juan Pablo para decir las cosas, porque cuando uno gobierna no es fácil. Y también destacar, creo yo, la tarea que han hecho las ministras Carolina Tohá y Annalena Uriarte, porque yo creo que le han puesto un sentido de realidad al gobierno, un sentido de realidad a una generación o a un tipo de política que venían haciendo, que era la política de los iluminados, la política de los adelantados, la política de aquellos que se las sabían todas, pero que demostraron a poco andar que no sabían mucho, que chamullaban bastante y que hacían una política que tiende más bien a excluir al otro, lo que yo decía al principio, a llamar a todo aquel que no piensa como yo y alejarlo. Y yo creo que el socialismo democrático ha contribuido precisamente a volverlos a la realidad. Yo espero que esto sea algo definitivo, porque como para los discursos hay muchas cosas. Si el presidente nombra al terrorismo a continuación a su pero y dice que la ley antiterrorista no cumple los estándares internacionales, cosa que es cierta, cosa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, pues entonces yo esperaría que el presidente enviara con calidad de urgencia una nueva ley antiterrorista. No podemos tener un fenómeno como el terrorismo tan actual en todas partes del mundo y no tener una ley antiterrorista que respalde aquello, como una ley de inteligencia y como una serie de otras normas. Entonces, yo creo que esto tiene que ir acompañado de una consistencia, que es el problema, presidente, que nosotros le hemos visto, el problema de la consistencia. Si esto se mantiene en el tiempo con una consistencia, con acciones concretas, créame que vamos a ser muchos los que vamos a apoyar la tarea de engrandecer a Chile. Si esto no es con acciones concretas y finalmente volvemos a que uno abre el Mercurio el día domingo y se encuentra con Marcos Barraza diciendo que la plurinacionalidad es algo que la gente todavía espera, o que la Catalina Pérez dice que no se arrepiente ni una de las palabras que dijo, o todo eso, bueno, entonces uno vuelve a decir, ¿será tan cierto? Yo espero y tengo la esperanza de que sea muy cierto. Paulina, ¿los 30 años están salvando un poco esta situación complicada en que...? Yo tengo 30 años recién. Totalmente, ¿no? Totalmente, salvando todos los muebles. Están salvando todos los muebles los 30 años. Solo 30 años. Solo 30 años, solo 30 años tiene la Paulina, no puede ser. De militancia. Mira, yo quiero tomar el tema de la ley antiterrorista porque se ha puesto muy en el centro de la agenda de seguridad y creo que efectivamente hay actos terroristas, hay una situación... ¿Usted cree que efectivamente hay actos sí, terroristas? Sí, y que hay una situación en que se cometen estos actos, pero hay que distinguir entre la ley que existe hoy día, que hay una ley. O sea, no es que la ley no exista o que no se pueda aplicar. Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo en que hay que discutir un nuevo proyecto porque en el gobierno de la presidenta Bachelet nosotros presentamos un proyecto de ley antiterrorista. Luego ese proyecto yo lo tramitaba personalmente, así que sufrí bastante en el Congreso porque la tramitación, ustedes saben que en el Congreso le introducen modificaciones, indicaciones, etc. Entonces, ese proyecto se puede revisar, hoy día lo planteamos en el Comité Político, se puede revisar, se puede, a lo mejor, si no se estima que ese proyecto es bueno, hacer uno nuevo. No, yo creo que no hay aquí una resistencia a hacer un proyecto o a tocar el tema de la ley. ¿Cómo te votaba el Frente Amplio esas indicaciones? ¿Cómo te votaba el Frente Amplio ese proyecto? ¿Te lo dificultó o te lo aprobaba? Ese proyecto estuvo en el Senado. No sé, no tengo idea. No, ese proyecto estuvo solo en la comisión en el Senado. Y en el Frente Amplio, en el Senado teníamos al senador La Torre, que era el mismo que señalaban en Mercurio que no iba a renunciar a la asociación del neoliberalismo. ¿Cómo te votaba? De verdad pregunto desde la ignorancia, no tengo idea cómo votaba. No estaba La Torre en ese tiempo. Pero hay que recordar que la ley de inteligencia se aprobó Bachelet, en el Senado. Y La Torre entró en el gobierno de Piñera. Y votó en contra. Ya. Bachelet. Claro.
No, Bachelet 2. Bachelet 1 está... Ya, entonces, no sé si entonces tenemos las declaraciones del presidente, que acá hay actos de carácter terrorista, ¿cierto? Después Camila Vallejo, la ministra, dice que no, que la ley de terroristas no sirve mucho, la vamos acomodando. Pero la gente, al final del día, Paulina, quiere que los actos terroristas se sancionen con la mayor dureza y pronto. Pero a eso quiero llegar. Mira, la ley antiterrorista hoy día, ¿por qué es mala? Porque te exige probar un ánimo terrorista. Tú tienes que probarlo. Pero lo de Grolmus no es un ánimo terrorista. Es que hay que probarlo. Y esa es la dificultad. Pero si a le falta la pierna, se agarraron a balazos 45 minutos, quemaron todo. Yo no te lo discuto, pero desde el punto de vista procesal, en un tribunal, para llegar a la convicción, al tribunal le cuesta eso. Entonces, la aplicación de esa ley es una aplicación que está limitada, pero que existe. ¿Y quién le puede poner urgencia a esto y decir, ya, esta cuestión se soluciona luego? Esa ley la puede usar el fiscal hoy día. La pueden aplicar los tribunales. ¿Pero alguien le tiene que decir? No, pues para eso están los fiscales, el sistema judicial tiene que funcionar. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar la ley de terrorista si es que creen que no funciona, hay que cambiarla. Me gustaría ver lo antes posible una propuesta para poder tramitarla lo antes posible, porque la gente no puede esperar. Pero sí creo que... Entonces, que aquí hay un problema, hubo una tramitación previa de esto. Quedó el proyecto. Hay un problema de consistencia, porque por una parte se dice eso y por otra parte tenemos gente que está diciendo una cosa distinta, como tú acabas de señalar. Entonces hay una falta de consistencia en el gobierno. Pero por lo menos este reconocimiento de que otra cosa es con guitarra, por lo menos es un acto de realismo de que es irresponsable. Estoy de acuerdo con Juan Pablo, irresponsable que a 8 meses se señale recién se eso. Se debiesen haber dado cuenta cómo era la realidad. Pero al menos hay un sentido de realidad que no hubo durante la convención constituyente y que se quiso refundar todo y cambiar todo porque no había ningún sentido de realidad. Siempre lo decíamos internamente, el único principio que faltaba en todos los principios que se aprobaron era el principio de realidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque además Álvaro Elizalde dice... El presidente no ha renunciado a su voluntad transformadora, pero ha tenido que enfrentar las urgencias. Entonces está como obligado a enfrentar la urgencia. Es muy raro eso, es muy raro. El presidente subió en la última encuesta Cadem porque al fin, después de 8 meses, empezó a gobernar. Y nosotros le queremos agradecer que haya empezado a gobernar, pero ahora ojalá eso se traduzca realmente en solución para los problemas de la gente. Dentro de eso no es solamente el tema terrorista, que es muy importante, sino que es la delincuencia en general que tiene a Chile completo en un estado de miedo y la verdad es que bastante preocupación. Claro, la gente en sus casas tiene sus propios protocolos. No sale hasta tarde, se llaman por teléfono para que salgan los portones, se cierran a las 6 de la tarde en muchos barrios. La ley antiterrorista efectivamente es... Y no tenemos la seguridad que tiene el presidente, que viaja con 300 carabineros, lo lleva para el sur y se los trae de vuelta. La ley antiterrorista data de 1984, pero ha tenido modificaciones. Fue modificada en el 91, el 2002, el 2003, el 2005, el 2010, el 2011. La definición de acto terrorista está también en la misma ley antiterrorista en el artículo primero, donde señala que el temor justificado a la población o parte de ella a ser víctima. Hay un plan premeditado de atentar contra la categoría y la RAE dice que son actos que tengan por objeto infundir temor en la población. Yo creo que estos actos sí cumplen con todos los requisitos establecidos por el artículo primero de la ley antiterrorista, pero también es importante hablar de la legitimación activa. ¿Quién puede activar la ley antiterrorista? Y es la misma ley antiterrorista la que dice que puede ser de oficio por el Ministerio Público, denuncia y también querella. ¿Y quiénes son los eventuales querellantes? El Ministerio del Interior, el Intendente y los gobernadores. Entonces, la legitimación activa cuando dicen, oye, ¿y de quién es la responsabilidad un poquito de apurar, como preguntáis tú? De gobierno. Alguien tiene que ponerle el cabello al gato. Porque mira, ahí... De presentar las querellas. Es que habría que hacer una clase de derecho en esta cuestión, porque no es para apurar. La querella no sirve para apurar, sirve para... La querella lo que hace es poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero sobre todo la parte de la investigación de fiscalía, y desde el momento que yo me querella, yo le puedo pedir. Lo que pasa, Pancho. Pancho, yo creo que acá hay que separar las cosas de lo que dice Pancho y lo que dice Paulina. Aquí lo que quiere. Pancho es más conocido porque habla él nomás. Paulina. Siga con el dedo. Puntazo para Paulina. Oiga, escúcheme, Paulina, lo que pasa es que. Aquí están en que no, que la ley, que la querella, que el fiscal, que esto, que esto, otro. Entonces uno tiene que ser estudiante de leyes para entender, y la gente que está en la macrozona sur lo único que quiere es que estos tipos los agarren luego y los condenen duramente. Mira, como esto es política y no estamos haciendo clases de derecho,
Ah, la querella, efectivamente, tú pides diligencia, pero si tú pides diligencia por la ley antiterrorista, ¿qué va a pasar? Que para probar ese ánimo es muy difícil y al final te sale peor presentarla por la ley antiterrorista. O sea, ese es el problema. Entonces, políticamente, yo creo que aquí la derecha hábilmente nuevamente pesca el tema y centramos toda la agenda de seguridad del gobierno, que iba bien encaminada, que se han hecho cosas, que en la ley de presupuestos se intensifican recursos para carabineros, para la aduana, para impuestos internos, para la directa mar. Todo eso ahora pasa a segundo plano porque estamos todos hablando de la ley antiterrorista. Entonces, para que quede claro, en el comité político del cual yo salí hoy día a las 11 de la mañana antes de encontrarme con Serrat, que me estaba esperando en la puerta para tomarse la foto conmigo, ahí se habló de esto y no hay ningún problema para el gobierno de tramitar un nuevo proyecto de ley antiterrorista, de ponerlo en discusión, si es que eso, y te pregunto a ti de nuevo, Paulina. Si todos estamos de acuerdo que dedito para arriba hay terrorismo o hay ánimo de terrorismo, ya no sé cómo le dicen, ¿cuándo, como quiere decirle Winter también, cuándo esto está listo? Es que redactar un proyecto de ley no es algo que tú lo hagas en una semana. Ya, pero por eso, ¿tres meses? No sé, yo no soy la ministra de esto, pero aquí hay parlamentarios. Ya, pero si fuera todo rápido, si están los ánimos. Que pueden presentar mociones, puede haber una comisión, esa es una decisión del gobierno. Yo creo que tiene que hacer algo de eso. Pero estos 90 días podría estar resuelto. Nosotros presentamos 100 iniciativas en materia de seguridad. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que podrían presentar un prototipo también de ley moderna y podemos empezar a discutir. En la comisión incluso pedimos que por favor se rechazara, que se condenara la violencia como forma de acción política, que se condenara todo el uso de la violencia para cualquier fin, y siempre se rechazó. Hemos hecho mucho en esa materia, y tal como decía Pancho, en el gobierno anterior no se presentaron uno, se presentaron infinitos proyectos que fueron rechazados uno tras otro. ¿Por qué? Porque siempre se puso la ideología por delante en vez de pensar en las personas. Y hoy día tenemos ánimo de este panel, efectivamente, de poner a las personas en el centro y avanzar en lo mejor para todos, creo que tenemos un buen espíritu para seguir adelante. Creo que lo único bueno del fracaso de la convención fue eso, de que se construyó un grupo nuevo de personas pensando en la democracia, en el futuro y en lo bueno para Chile, dejando de lado los extremos, y espero que en eso podamos avanzar. Pepe, voy contigo y tengo que hacer menciones, voy contigo. El problema de la seguridad no es solo el problema en la Araucanía, que por cierto hay, ya hay delitos terroristas, ya hay actuaciones que no tienen nada que ver con las legítimas reivindicaciones de un sector del pueblo mapuche, hay robo de madera, hay narcotráfico también, hay usurpación, eso es una cosa, pero el problema de la seguridad sin duda está de Arica a Punta Arenas. Sí, obvio. Y lo viven toda nuestra población. Todas nuestras poblaciones, donde hay sectores donde el narcotráfico también se ha tomado sectores y el Estado no puede entrar. Y esa problemática, yo entiendo efectivamente que tenemos que tener un gran acuerdo en materia de seguridad. Porque además todo lo que está haciendo hoy día el presidente Boric tiene que ver con un criterio de realidad. Es decir, las dos coaliciones de gobierno no tienen mayoría, ninguna de las dos y ninguna de ambas cámaras, y por tanto, para avanzar en cualquiera de estas materias, necesitamos la voluntad de las fuerzas políticas de derecha democrática de avanzar. De decir, mira, concurran al Acuerdo Nacional de Seguridad, que yo entiendo se han juntado con la ministra del Interior para avanzar en este camino. Por supuesto, hay un cambio desde que ingresa la ministra Toá y la ministra Analía Uriarte en la agenda. Y eso también es la señal de la encuesta. También hay un cambio cuando el presidente se hace cargo de la necesidad de buenas pensiones y presenta un nuevo sistema de pensiones. Ya, Pepe, tengo que hacer menciones. Y obvio, parto con IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas o artefactos de baño, enchapes, placas, lo que se te ocurra, tienes que elegir bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a IDEPAL.cl y encontrarás la solución. Los amigos de IDEPAL son los mejores socios para desarrollar tu idea. Cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Y no me digas, por favor, que sigues cobrando facturas con teléfono, lápiz, papel. Déjale todo ese trabajo a Dumin. Transforma tu proceso de cobranza hoy y podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real algo muy importante: cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, presta mucha atención porque contratando este servicio durante noviembre vas a obtener un 50% de descuento por los dos siguientes meses. Pide tu demo ahí abajito, código QR. Pide tu demo absolutamente gratis en www.dumin.com. Y Totoyer, la cuarta región, prestigio
y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas, carros de arrastre y equipamiento industrial. Traído todo, absolutamente todo, desde los Estados Unidos. Las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios súper competitivos en herramientas, equipamiento para industria, taller o para tu hogar. Envíos, a todo el territorio nacional, ya lo sabes, desde la cuarta región para todo Chile, todo taller. Y Talca, mis amigos de Farmacia Socorro, me dijeron que andaban por Santiago hoy día. Una farmacia talquina con 38 años de experiencia, siempre con el mejor servicio, stock permanente, los mejores precios. Y como si fuera poco, WhatsApp, e-commerce, despacho a domicilio y la mejor atención. Farmacia Socorro, 38 años de experiencia. Ya, ¿nos queda alguno? No, ya. Fíjense, ¿qué me está diciendo Euge? Me están hablando cuatro arriba, a ver. Qué raro, qué raro. Mientras el presidente sube la encuesta. ¡Ah! Fíjense que el día jueves se viralizó en todas partes, salió dando explicaciones, no lo alcanzamos a comentar el día jueves, pero es Daniel Jadue, señoras y señores. Vamos, Gabriel. Este juega un partido aparte, este está sangrando por la herida. Está jugando solo. A ver, póngame por favor lo que hizo el jueves pasado Daniel Jadue. Que tenemos en Chile, la ultraderecha que tiene un programa que fracasa en 44 días en Inglaterra, ¿no? Y que fracasa en donde se ha puesto, es capaz de cualquier cosa para seguir con su programa neoliberal, y eso hay que detenerlo. Por eso en el último Mil Guitarras para Víctor Jara yo hice un llamado, ¿no? Hay que empezar a armar en todas las comunas, en todos los barrios, frente a antifascistas para hacerles frente, ¿no? Y para efectivamente detener esta maraña que va creciendo como una mancha de aceite, para salirle al paso de las noticias falsas, para salirle al paso de estas campañas de odio y tratar de retomar el rumbo que Chile traía en lo último. Ya, a ver, Carol, y después voy contigo, Paz. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si hubiera salido el alcalde Codina o la alcaldesa Peñalosa diciendo que vamos a generar unos frentes anticomunistas para hacerle frente a las fake news? Imagínense lo que hubiera pasado en el país. O sea, ¿sabes por qué me lo imagino? ¿Sabes por qué lo imagino? Porque cuando, una vez que Arturo Zúñiga le dijo comunista a Barraza, lo pasaron a ética en la convención, pues, por decirle comunista a un comunista. O sea, una cosa impactante. Son como unos osos panda ahora. Una cosa impactante. ¿Te fijas? Claro, como una extinción. Son unos pandas, que con mucho cuidado. Entonces la verdad es que yo me imagino lo que hubiera pasado con Codina, con la Daniela Peñalosa, alcaldesa, diciendo lo mismo, y la verdad es que no sé, ¿estarían presos? O no sé. Ale, parte y paz. Yo solamente quiero recopilar un poquito estando de acuerdo con Paulina respecto al tema del terrorismo, y que hay un tema de derecho ahí, de cómo se activa el tema. Y que no es una buena ley, y que hay que tener una buena ley, y que bueno saber que en el gobierno hay disposición a una buena ley. Recordemos que el terrorismo fue eliminado en el texto constitucional que nos presentaron respecto de la constitución actual. Por lo tanto, yo me iría con cuidado, y quienes lo eliminaron de ese texto fue el Frente Amplio y los convencionales Partido Socialista, solamente para poner el punto. Ahora, diciendo eso, paso a Jadue. Opa. La verdad es que, a ver, lo que Jadue dice, y por qué digo lo anterior, porque creo que Jadue una vez más vuelve a esta teoría de que son ellos y los fascistas. La pregunta que yo le hago al alcalde Jadue es: ¿quiénes son los fascistas? ¿Son todos aquellos que no piensan como él? ¿Son todos aquellos que no pensamos como él, que muchos de los que estamos sentados en este panel, por lo demás? ¿Lo que él quiere crear son los consejos de la revolución cubana, esos que existen en cada cuadra, que sapean a aquel que está siendo disidente? ¿Eso es lo que quiere el alcalde Jadue? ¿Y qué es lo que le van a hacer a aquellos que él denomine o ellos denominen fascistas en cada cuadra y en cada frente? ¿Qué es lo que les van a hacer? Yo le quiero recordar al alcalde Jadue que esto que él nombra son igual a los pogromos de Stalin. Es lo mismo, es la misma definición, no hay ninguna diferencia. No hemos cambiado nada. El Partido Comunista, a veces, cuando pide explicaciones, llora, chilla, se enoja, se siente discriminado. Cuando uno habla del gobierno y quiera un gobierno que haga las cosas y que siga adelante y que saque adelante una ley antiterrorista y que tengamos acuerdos de seguridad,
Y uno ve esto y dice, estos mismos son parte del gobierno. Entonces, la pregunta que yo me hago de fondo es cuánta consistencia se puede tener con gente como Jadwe. No es parte del gobierno, lo sé, me van a contestar eso. Pero yo esperaría al menos una condena de estas palabras que son absolutamente impresentables, antidemocráticas, de un nivel de fascismo precisamente brutal. Esto es el nacionalsocialismo, es el comunismo estaliniano, es lo que ocurre en Cuba, en cada una de las esquinas, donde los cubanos tienen que mirar por arriba del hombro para poder hablar. Esto es, señoras y señores, lo que no queremos para Chile. A ver, aquí, mira, yo quiero decir, hablar, lo mío es cortito nomás, lo mío es cortito. Yo estaba primero, así que... Queremos escuchar. Mira, yo un poquito en la línea de lo que dice Gabriel. Yo creo que Jadwe piensa que la derecha empieza de Frente Amplio para el otro lado, claro, y que ellos son los únicos salvadores. Sí, recordarle a la gente en su casa que la ideología comunista es una ideología que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Es una religión. ¿Ah? Entonces, ahí la pelea que tenemos los demócratas, porque lo he dicho acá, el que es demócrata aquí es demócrata en cualquier parte del mundo, y no se, la democracia no se adapta según la realidad del país. Por lo tanto, para Jadwe, que él está en su nicho, yo creo que hasta el Partido Comunista le ha pedido que guarde silencio para que puedan fíjate que estábamos viendo el tape de Jadwe y yo le digo a la Paulina, le digo, Jadwe está medio loco, le digo yo. Y pero Paulina me dice, no, para nada. No, porque yo creo que él planifica. Él tiene, bueno, ese es un programa, yo no lo había visto esto. ¿No lo había visto nunca? Nunca. Pero está en todos lados, Paulina. Pero es que yo no soy de redes sociales, no me gusta, pero no tengo tiempo. Pero con el Twitter de la... No, ya. Poquito no. No, pero no lo había visto. Pero ya, yo creo que él le habla a la gente de él, porque esa es la gente que ve ese programa, me imagino, y él está reafirmando a su electorado, a la gente que lo sigue. Y que les debe gustar esto. Ahora, yo creo que hay que distinguir. A mí no me gusta la persecución de ningún tipo de pensamiento. Pero este es un llamado a persecución. Por eso lo digo. Creo que uno no puede perseguir ideas, nunca. Nosotros hemos estado siempre en contra de aquello. La Constitución del 80 consagraba la persecución de ideas. Estuvimos en contra de eso. El único condenado por el artículo 8 fue... Rodomiro Almeida, socialista, sí, el último secretario general que tuvimos en nuestro partido antes de que cambiaran que nos unificáramos en el año 90. Por lo tanto, yo estoy en contra de todas estas persecuciones o de alentar a grupos a que hagan defensa de este tipo. Mira, bajar un poco la verdad al piso respecto de quién es Daniel Jadwe, ¿cierto? Ya. El alcalde Recoleta, militante del Partido Comunista. ¿Era candidato presidente o era precandidato o era Boric? Precandidato presidencial, perdió contra Boric. El mismo que fue a visitar a Maduro y alababa la revolución bolivariana. El mismo que señalaba abiertamente que él nunca había visto a los militares venezolanos ponerse en contra de su pueblo. Mismo gobierno respecto al cual hay sendos informes por vulneración sistemática a los derechos humanos. Entonces estamos hablando de ese Daniel Jadwe. Y estamos hablando de un Daniel Jadwe que es militante de un partido político que es parte de la coalición de gobierno, que es el Partido Comunista. Y estamos hablando de un discurso que va más allá de la simple ideología. Porque yo acá me he definido muchas veces anticomunista. Porque debato la tesis de la idea de los comunistas, desde el marxismo-leninismo en adelante. Pero él está llamando a la acción y praxis política, a grupos organizados. Y eso se podría al menos consolidar como una vulneración al mandato constitucional, artículo 19, numeral 15, 16, si no me equivoco, respecto a aquellos, numeral 15, inciso sexto, respecto a aquellos partidos, respecto a aquellos partidos que estén llamando a la vulneración del orden establecido por medios distintos a los que establece la Constitución. Acá no estamos hablando de que llamó a hacer grupos de diálogo, de conversación ciudadana, un tecito con tortita. No, está llamando a armar grupos antifascistas. Cuestión muy distinta sería que la ideología de Daniel Jadwe nos explicara qué entiende él por antifascismo, toda vez que la matriz ideológica de los fascismos, del nazismo y del socialismo están vinculadas al crecimiento del aparato estatal. Cuestión que está muy, pero muy lejos de una extrema derecha, que si algo tuviera una extrema derecha sería la desarticulación total del Estado, la desaparición completa del aparato estatal. Entonces, acá hay un problema ideológico muy grande. Pero termino con esto, que va muy de la mano con lo que fue, por ejemplo, y esto es una revisión un poquito histórica, al mes siguiente del golpe de Estado en Chile, el Partido Comunista empieza a sacar sus primeras declaraciones y empieza a utilizar en Chile el concepto de antifascista. Y el concepto de antifascista lo empieza a utilizar para referirse a todos aquellos que querían construir algo contra el
el régimen militar en Chile. Entonces, esto va muy de la mano con una definición ideológica del Partido Comunista que va más allá de la simple declaración de Daniel Jadue. Ojo con eso, porque es una orgánica institucional. Te quiero preguntar, Juan Pablo, también, antes de que empiece. ¿A Daniel Jadue lo escuchan en el gobierno? ¿Él tiene lugar ahí? Dictadura, ya. Porque después dictadura. A ver. ¿Ya? Sí, más allá que lo escuchen o no, yo primero creo que esto es un tema re complejo y que es importante abordarlo, creo que está bien encaminada acá el debate. Primero, ¿quiénes se tienen que sentir violentados por lo que dijo Daniel Jadue? Son los fascistas. Yo no sé si alguien acá, hoy día, tanto en el panel de al frente como acá, se autodenomina como fascista. Yo no lo hago, me imagino que al frente tampoco, tenemos ciertos mínimos. Entonces, me parece que lo opuesto al fascismo es la democracia. Y entiendo que acá todos somos demócratas como primera definición política. Entonces, partiendo por ahí, yo no haría nunca una defensa acérrima al fascismo. Me parece que por ahí es peligroso. El fascismo y el comunismo no son dos caras de la misma moneda, y eso también hay que ponerlo en la mesa. El comunismo en Chile tiene credenciales democráticas que tendríamos que gastarnos varios programas y varias clases de historia para poder explicar. Yo no soy comunista, no adhiero en casi nada a la doctrina comunista, pero no puedo tener tampoco la ceguera de decir comunismo igual fascismo con distintas banderas. Entonces, aclarado esos puntos, me parece que es súper importante también entender que lo que hace Daniel Jadue tiene un ribete también de acumulación de cierto sector al cual hoy día él representa, ¿no? Que podríamos denominar una izquierda más dura, una izquierda que busca fortalecer cierta esquina del tablero. Y yo creo que luego de la derrota con Gabriel Boric, lo que ha hecho el alcalde Daniel Jadue es sistemáticamente, ocupando su palabra favorita, ¿no?, es sistemáticamente estar acumulando para su sector y hablándole a un grupo, a un nicho de la sociedad. Y yo creo que esto va en esa línea. Ahora, yo recojo el guante de lo que dice Pancho. Acá tenemos que dar un debate. ¿Qué se entiende por fascismo? Demos el debate. ¿Qué entendemos hoy día por las categorías? A mí, como ciudadano, como militante político, me hace nada de sentido que hoy día la dicotomía siga siendo fascismo versus X cosa. Yo creo que la dicotomía hoy día se da en otros términos. Creo que Chile nos ha enseñado que hay otras formas de dialogar. Y a mí me parece que es mucho más útil, porque uno la ideología no la utiliza solamente como un acto de autocomplacencia. Uno las ideologías las ocupa por cuánto son útiles para hacer determinados fines. Para quienes queremos alcanzar la justicia social, entendemos que hoy día la dicotomía no se da tanto por democracia versus fascismo. Superamos una etapa fascista, afortunadamente, en Chile, pero hoy día la dicotomía se da en función de ciertos criterios distintos democráticos. Es un punto, chico, porque a ver, Jadue, efectivamente, la Bolivia dice está fuera del gobierno, le habla a su gente, etcétera. Pero, en el ojo con la entrevista de la ministra Camilo Vallejo respecto a la libertad de expresión y medios de comunicación el fin de semana en Diario de Circulación Nacional, describe un Estado que quiere garantizar la expresión de determinadas opiniones. Y eso fue también, vuelvo a la convención, porque fue lo que me tocó vivir. No habla de garantizar la libertad de expresión, sino que habla de garantizar ciertas opiniones. Y la verdad que esto es cuando empezamos a hablar de negacionismo. Entonces el negacionismo se castiga, pero alguien define cuál es el negacionismo. Por lo tanto, aquí hay una línea que es bastante común entre lo que dice Jadue y lo que dice la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Uno dice brigadas en contra del comunismo, el otro dice, oye, ojo, vamos a controlar en los medios de comunicación de alguna forma lo que se dice o lo que no se dice, porque queremos garantizar desde el Estado la libertad de la expresión. Yo no sé, yo no he visto eso desde la derecha. Lo conversamos con Gabriel. Control de medios antes, no lo he visto antes, nunca no, en la no, derecha. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es la libertad de expresión. Lo conversamos con Gabriel antes de entrar al programa. Yo creo que acá hay que tener una libertad de expresión radical. Y eso significa, estar en democracia significa sentarnos con quienes nos incomodan. Sí. Eso es la democracia, eso es una arista democrática. O sea, no hay, entonces, probablemente pero hoy día, leía, delito de injuria y calumnia. Hoy día leía un tuit del diputado Urruti Coechea, no sé si lo dije bien o mal, donde él satanizaba a la prensa, probablemente toda de ultraizquierda, según su visión cerrada de la sociedad. No lea eso. Porque quería que solo una forma de prensa tenía que ser. No se meta ahí. Ya. Oiga, tenemos que seguir avanzando con el programa. Voy a bajar contigo, Carlos. Voy a bajar contigo. Gabriel Boric, póngame la encuesta un poquito de Gabriel Boric, que sube la encuesta. A ver, póngame la gráfica. Hay que ser justo. Ahí está. Y voy a bajar contigo, Carla, porque yo creo que este es el tema que la gente tiene mucha esperanza puesta, aparte de controlar la delincuencia. Dice,
Desaprueba 58%, aprueba 33%, saltó 8 puntos, ¿no? Estaba en 25 la semana pasada aproximadamente. Carla, ¿esto tiene que ver quizás con la reforma de pensiones, con esos anuncios? Yo creo que hay varias razones por las cuales sube el presidente 8 puntos. Primero, tuvo una muy buena semana, eso es innegable. Aparte con lograr la mesa de la Cámara, contra todo pronóstico, revierte en algo que parecía perdido. El cónclave, mesa de la Cámara. El reconocimiento de los delitos de carácter terrorista, que obviamente genera, por lo menos la gente de la macrozona sur, alguna esperanza. Beatriz Sánchez, quizás. No, Beatriz Sánchez parece que ni lo tocó, ¿eh? Y hay que decirlo. Es bien interesante porque parece que no pasó nada, esta contradicción una vez más entre lo que había dicho antes y lo que pasa ahora. Y después, obviamente, la reforma de pensiones, que yo debo reconocer que el gobierno ha tenido un despliegue comunicacional impresionante. Y quiero decirlo con todas sus letras, porque todos queremos mejorar las pensiones y todos además creemos que hay que aumentar las cotizaciones para que eso se logre, porque es imposible que aumenten las pensiones del aire. Las pensiones aumentan por los impuestos, para que hagamos obviamente pensiones solidarias, o si uno cotiza más. Y si uno cotiza más, tiene mejores pensiones. Esto es muy simple y es muy clarito. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno con su despliegue comunicacional en esta reforma de pensiones? Ha tomado las banderas del 4 de septiembre como propias. Y aquí hay una discusión bien interesante que me gustaría tener con el panel. ¿Qué es lo que han dicho todos los ministros desplegados en los diferentes medios de comunicación? Que esta es una reforma de pensiones que aumenta las pensiones, es una reforma de pensiones que protege la propiedad, es una reforma de pensiones que permite la libertad de elegir y es una reforma de pensiones que al final del día todos vamos a aportar más, pero nadie va a salir perdiendo. O sea, todos ponemos y todos ganamos. Con ese despliegue comunicacional es imposible no subir en encuestas. Pero aquí el problema que tenemos detrás, y yo quiero decirlo con todas sus letras, es que al menos es inexacta en varias cosas. No respeta la libertad de elegir porque crea un monopolio estatal para toda la parte que es de atención de público y de administración. Crea una suerte de IPS recargado. Con todas las dificultades que hoy día tiene el IPS, Gonzalo, para atender todas las dificultades que ha tenido para pagar la pensión garantizada universal, y nos dicen que todos nos vamos a tener que atender en este IPS recargado. ¿Qué otra cosa dice? Dice, por ejemplo, que la libertad de elegir se mantiene en la inversión, pero no dice que solo cuando uno toca el 10,5%. Ahí uno va a poder elegir entre uno público y uno privado. Y le quiero decir al tiro que le concedo que tengamos el inversor público. Me encanta, ni un problema que cada gente elija dónde quiere que le invierta. Pero no dice que en el 6% colectivo, esa cotización del trabajador que ahora aumenta, usted no va a poder elegir. Ahí solamente invierte... Eso es público. Lo público. Con una... Con una es del trabajador. Aquí tenemos una discrepancia. Qué bueno. Vamos a entrar en ese tema ya. Okay. Me gusta, vamos. Tenemos una discrepancia de fondo. A ver. Lo pone el empleador, pero es sueldo suyo. Es sueldo suyo. No. Y estamos convencidos. No, eso no toca el sueldo. Es convencido. Estamos convencidos que... Escúchese un poquito. A ver. Muchachos, estamos de lleno en el 6%. ¿Hacia dónde va? A ver, Carla, quiero que termine y después vamos a pasar con Paulina y Pepe. Yo estoy convencida de que estamos hablando de la plata de los trabajadores. Sí. Y que se está cargando, lamentablemente, lo que debería ser solidaridad con los impuestos de todos, porque todos ponemos. Para los que menos tienen, los que tenemos más, le ponemos más a los que no lo tienen. Y no cargamos sobre los trabajadores formales, que son un porcentaje, con un incentivo atroz a que usted no cotice. ¿Ah? Porque si al final usted va a recibir toda la carga para hacer la solidaridad, el incentivo es muy perverso. Entonces le dicen que la plata es suya. Pero la verdad es que la plata en la cuenta individual es la del 10,5 y el 6 va a un fondo colectivo que tiene un sistema... Y ojo, ¿ah? Míralo bien. No le dicen cuenta individual. Le dicen cuenta personal. Eso no es casualidad. La cuenta personal se dice así en este nuevo sistema porque es una suerte como de anote. No, sí. Anote que usted tiene tanta plata que cuando usted se jubile la va a poder cobrar. Eso es como un vale por. ¿Ah? Es como usted va a poder cubrir el día de mañana, la va a poder cobrar. Ahora, entonces, porque no, cuando porque se usted jubila, recién la puede sacar. Y ojo, antes no la puede utilizar. Como 10 minutos. A ver, ya voy para acá. Paulina, le voy a dar los mismos minutos. Pero mire, no. Oye, la Paulina es re buena para alegar que no habla, pero habla un montón. Ya. Pero yo quiero decirle, con esto voy a terminar. Ya.
El autopréstamo, que probablemente es de las cosas que más la gente está esperando, que es parecido al retiro del 10%, por tanto es súper popular. El autopréstamo usted solo lo va a poder tomar del 10,5. Esa es la prueba más fehaciente de que el 6% no es suyo. Porque si fuera suyo, usted podría tomarlo de la totalidad, del 10,5 y del 6 colectivo. A ver, Paulina. Que mira, yo creo que la Carla es una regia comunicadora, fue vocera, lo hace estupendo, pero está trastocando el fondo del proyecto, ya no está diciendo lo que es el proyecto. Ya. El proyecto de ley está concebido con un 6% que va a un fondo que cubre otras contingencias, que no cubre la contingencia de vejez, cubre lagunas previsionales, periodos largos que tú no has cotizado. Entonces, cuando ella dice el 6% no es suyo, efectivamente esa plata la va a poner el empleador. Es una cotización extraordinaria que va a otro fondo para cubrir otra contingencia. No, mira, yo creo que la gente... Claro, no es plata para las pensiones. Claro, es un impuesto al trabajo. No, lo que pasa es que mire, yo les voy a explicar. Pero más allá de si es impuesto o no, o si es propiedad o no, ¿qué es lo que quiere la gente el día de mañana? Tener una mejor cotización. Y con esta reforma, con una mejor pensión. Con esta reforma, 2 millones de personas van a tener mejorada su pensión. Las AFPs cuestionaron los cálculos actuariales, los revisaron, no pudieron decir nada. Entonces aquí yo creo que una cosa es que cada uno tenga una visión distinta. Yo tengo una personal visión de que el sistema que inventó la dictadura, que inventó el señor José Piñera, fue un estupendo negocio. Un estupendo negocio que por 40 años le ha mentido a Chile. Porque en la portada del Mercurio decía, cuando usted se jubile, va a ganar lo mismo que cuando estaba en actividad. Y esa ha sido la gran mentira del pueblo chileno. Y eso hay que revertirlo. Si nosotros seguimos aplicando el sistema, como dice Carla, que todo siga yendo a la cuenta individual, eso no mejora las pensiones. Entonces, ¿queremos mejorar las pensiones o queremos seguir defendiendo la AFP? El punto de la Carla es que la solidaridad también la hagan todos los chilenos, no algunos. Yo tengo varias diferencias de fondo respecto a la argumentación de la Paulina y efectivamente vamos a tener visiones distintas, pero la primera es partir señalando que este es el sistema que se creó en la dictadura. Bueno, también hay que reconocer que este sistema fue modificado por Patricio Elwin cuando se cambiaron los artículos 36 y 37, por Eduardo Frei cuando se crea el concepto de rentabilidad negativa, por Ricardo Lagos de Escobar cuando se crearon los multifondos y por distintos gobiernos que le han metido el sistema. Entonces, salgamos un poquito del discurso fácil de que esto viene de Pinochet, porque si queremos tener un debate de altura de mira, veamos cómo el sistema funciona hoy en la actualidad y comparémoslo con lo que están haciendo los países europeos. Otro punto que yo voy a discrepar con ustedes y de fondo es que ese 6% no es del empleador. No es del empleador porque en materia económica, toda vez que los costos del empleador suben, eso se traspasa a sus trabajadores o a sus clientes. En el caso de sus trabajadores, esto es muy simple, muchachos. Esto es muy simple. Precio. Y te lo voy a explicar. Esto lo explicó Ignacio Orión el otro día en un matinal. Y con Perito Manzana, es muy simple. Si yo soy empleador y no me alcanza para pagar el 6%, yo tengo que tomar decisiones. Esas decisiones van a ser que en el mediano y largo plazo, o yo no les voy a subir el sueldo a los trabajadores, o yo voy a tener que no contratar nuevos trabajadores, y en el peor de los casos, queridos amigos míos, voy a tener que despedir trabajadores. Porque el 6% no está asociado simplemente a que es un 6% que cae del cielo. Es un 6% que está asociado en la práctica al vínculo de subordinación y dependencia que existe entre un trabajador y un empleador. El 6% es el esfuerzo, es el sacrificio, es el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores en este país. Y el 6% adicional, que tú también hay que decirlo con todas sus letras, porque yo entiendo que se quieran crear un fondo común con el 6%. Porque es la idea de ustedes. Está bien, ustedes quieren un sistema de reparto con el 6%. Perfecto. Y yo te voy a explicar cómo funciona una cuenta nacional. Sí, amigo, porque son cuentas nacionales. ¿Cómo funcionan las cuentas nacionales? El 6% adicional, señora que me está mirando en su casa, no es suyo. Porque ya sea que es un impuesto al trabajador, un impuesto al empleador, es la esperanza, un vale por, de que usted cuando se jubile le van a recuperar y le van a retornar ese 6% que usted metió todos los meses. ¿Por qué? Porque no va a su cuenta individual, va a una cuenta personal. Y en la cuenta personal, amigos míos, el 6% no es de propiedad del trabajador, no es heredable por el trabajador. Y amigos, no hay libertad de elección, y por favor díganme lo contrario, porque es un fondo público, único, estatal, que se encarga de administrar. ¿Qué libertad tenemos de elegir hoy día? ¿Estamos a favor de la solidaridad? Claro que sí, hay que mejorar las pensiones, claro que sí. Tengo que hacer menciones, tengo que sonar mis oficiales, Pancho Rego. ¡Avanzar! Vamos a seguir con el tema del famoso 6%. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa.
un equipo multidisciplinario en las distintas áreas, psiquiatría, neurología, pediatría, medicina general, fonoaudiología, peritaje psicológico, entre otros, y también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Y usted se estará preguntando, ¿pero cómo puedo hacer negocios en Estados Unidos? Bueno, es muy fácil. Puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Estás a un clic de hacerlo. Ingresa a www.inversionglobal.cl, te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. Propienet, la máquina de ventas inmobiliarias. Atención a esta gran oferta. Parcelas de 5.000 metros cuadrados en el Valle del Elqui, a 25 minutos de La Serena. Incluye casa modular básica de 30 metros cuadrados, camioneta diésel, parrilla, disco para asados, quincho. ¿A cuánto crees tú? ¿200? ¿150 millones? No, a solo 89 millones. Y los primeros cuatro en reservar van a pagar solo 79 millones. Contacta Propienet al WhatsApp que aparece aquí abajo en pantalla y te enviarán toda la información. Propienet, la máquina de ventas inmobiliaria. ¡Ah, Benjita, mi amigo! Firmar documentos es fácil cuando Recursos Humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa dónde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¡Listo! Documento firmado. Ya lo sabes, la digitalización de procesos es con PeopleWork. Muchas gracias a PeopleWork. Están todos con sus cafés, ¿cierto? Claro, todos con sus cafecitos. Empezamos a entrar más en la noche. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y responsable. Marley Coffee, un café para todos. A ver, póngame otra cadena, por favor. Graf, póngame otra Graf. A ver, y voy a bajar contigo, Carla, y después vengo para acá, Pepe, porque estamos en este famoso 6%. Pepe me hace así, pero voy contigo, Pepe, voy contigo. Evolución, destino de cotización y diseño. Sí, es verdad, tengo que ser justo. Voy con botones y después... ¿Botones? Pepe Botones. Voy con Pepe. Ya, ahí está. Dice, ¿usted cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones que provendrían de un 6% extra de la cotización al trabajador que pagará el empleador debieran ir un 53%, dice, en su totalidad a la cuenta personal, un 53%. Uy, cayó, miren, cayó del 61 al 53. En su totalidad a un fondo común solidario, subió de 29 a 35, perdón, subió de 8 a 10, y una parte de la cuenta personal del trabajador Mitimota, de 29 a 35. A ver, Pepe. Lo que hay que explicarle a la gente es que si vamos a tener la misma receta de hace 40 años para mejorar las pensiones, no funciona. Y por tanto hay que meterle solidaridad al sistema. Y para meterle solidaridad al sistema, lo primero que hay que decirle a la gente es que esta plata, este 6%, no sale de su plata. No es su remuneración. Lo paga el trabajador. Perdón, lo paga el empleador. Lo paga el trabajador. No, no lo paga el trabajador. Lo paga el empleador. Lo que pasa y este mito que siempre han instalado, cada vez que se le mete solidaridad al sistema y que se trata de tocar a la AFP, es lo mismo de siempre. Van a bajar los empleos, lo va a pagar el trabajador, el empleador va a reducir su planilla. Pasó lo mismo en la discusión de la AFC. Y hoy día hay un costo que lo paga el empleador y otro costo lo paga el trabajador si es contratado por en contrato indefinido. ¿Y por qué no hoy día? ¿Y en el finiquito qué pasa? ¿En el finiquito qué? ¿Se le descuenta? A ver, Carla. En el finiquito. Hoy día, pero espérate, salvo cuando es trabajador contratado a plazo fijo, ¿quién lo paga completo? El empleador, ¿no? Sí, po. ¿Qué es lo que hace la norma? Tratar de tener más trabajadores a contrato indefinido. Sí, obvio. Ahora entonces, hoy día, no es la tesis de fondo. Porque tú mantienes la libertad de elección de las personas, porque lo que han hecho bien la AFP es invertir
es invertir. Y la gente va a tener capacidad de elegir de quién le va a invertir su plata, quién sobre, le va Pepe, a sobre el 6% hay libertad de elección. Su plata. Pepe, en el sobre 6% hay libertad de elección. Que es un 6% que paga el empleador, va a haber un órgano distinto. ¿A cuál? El Estado. El Estado. ¿Hay libertad un de órgano elección? Estatal. En el 6% no, si la plata no es tuya. Perfecto. Ya. Pues sigue siendo. Eso es. Sigue. La plata no es tuya. La plantilla no es tuya. Pero si perdón, voy a volver a decir lo que dije antes. Tiene que ser solidario. Ustedes le han mentido a la gente, porque si la plata de verdad fuera de ellas, la gente podría hacer lo que quisiera con su plata hoy día. No la puede sacar para comprarse un auto. No puede destinar los fondos para resolver sus problemas de salud. ¿Cuándo lo puede hacer? Después de 30 años de trabajo. Eso, 40. Esa es la verdad. O 40 años de trabajo. Ahí recién la plata es suya. ¿Cuánta plata de la gente en realidad se va a parar para los retiros fueron un invento de la prensa. Para herencia. Ah, ¿cuánta mira, plata los retiros lo inventó la prensa. Para que la gente. Ya, pero sinceridad, Pepe, sinceridad. ¿Cuánto es el porcentaje que de la gente puede Carla Rubilar, Carla Rubilar. ¿Cuánto es? A ver, Carla Rubilar. Carla, Carla. Que no haya cómo atacarla. Ese es el problema. Y eso lo tiene locos. Y además, por eso demuestra el aumento, porque la gente sabe que es buena, demuestra el aumento de la valorización. Ya, a ver, Carla. Varias cosas. Ya. Lo primero de aquí, de lo importante del debate, es que como son políticas públicas, la verdad es que hay opciones de todo tipo. Así que aquí no hay una fórmula mágica. Lo único que uno le pide al gobierno... Te doy ese punto, efectivamente. No existe ninguna fórmula mágica. Lo único que uno le pide al gobierno es que diga la verdad. Nada más. Si el gobierno reconoce que va a crear un monopolio estatal para la atención de las personas en todo lo que es la atención de público y todo lo que es la administración, y usted sabe en su casa que la va a atender una suerte de IPS recargado o reforzado, como le quiera llamar, y usted está de acuerdo, perfecto, pero dígale eso. Solo va a poder atenderle un IPS en esa parte. No, no si es el lo gobierno mismo, reconoce. No, 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 perdón, si el gobierno reconoce. Es más parecido el Banco Estado que pero, el IPS. A ver, por favor. Si, bueno. Si el gobierno reconoce mejor. Que en el 6% colectivo, este 6% nuevo, reconoce que usted no va a poder elegir si lo atiende y lo invierte un ente privado y uno público, y que probable, porque lo han dicho, que la rentabilidad de ese ente público de inversor sea mucho más bajo que el que hoy día invierte en lo privado, y usted está de acuerdo con eso, y la gente está de acuerdo con eso, yo no tengo ningún problema. Claro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Le están diciendo a la gente que no se preocupe, que ese 6% va a tener rentabilidades como si se fueran eso, toda esa plata a la cuenta individual. Y eso no es verdad. Yo le voy a poner un ejemplo. Le dice al gobierno, sueldo de 400.000 pesos. De ese 6% se va a convertir en 8 y usted va a ganar mucha más plata en su pensión. Pero no le hace el análisis, no le compara, no le muestra la tabla de cuánta plata usted recibiría si ese 6% se fuera íntegro en cotizaciones a su cuenta individual. No se lo muestra. ¿Y sabe por qué no se lo muestra? Porque es menos. Es menos si va al fondo colectivo que si va a la cuenta de capitalización individual. Si se quiere hacer solidaridad, porque es necesario, porque se cree que es relevante, dígaselo a la gente. Es lo único que yo pido, que le digamos la verdad a las personas. Quizás la gente está de acuerdo con ustedes y dice, quiero tener menos pensión para que otros tengan más pensión. Paulina, Juan Pablo. Si va el 6% a cuenta individual, hay más rentabilidad que si va el 6% a cuenta colectiva. Si es así, si es que usted considera que eso está bien, yo voy con Paulina. Nadie va a perder plata. Tú le estás diciendo a la gente, si usted quiere perder plata y tener menos pensión, eso es mentira. Claro, pero si usted quiere, Paulina, hagamos un ejemplo, traigamos una pizarra y ponemos el 6% cuenta individual en 20 años de cotización pero o 40. Si ese 6% hoy día no existe, pero está entonces de ese. Tú estás haciendo falacia, no, estás mintiendo a la gente. Pero no, pues, no. Mira, aquí hagamos el 6%. Pero la pensión... Pero chiquillos, no, a ver, que se escuchen, por favor. A ver, muteame, teniente, muteame un segundo. Están todos muteados, Carla, están muteados. Pepe, están todos muteados. A ver, ordenemos un poquito porque la gente. A ver, Carla y Paulina, a ver, termíneme el rally acá. Yo quiero que la gente tenga una mejor pensión. Yo también. El sistema de AFP está fracasado. De todas maneras, decir que el sistema de AFP está fracasado. ¿Y por qué está fracasado? Porque tú tienes 40 años la plata ahí y resulta que la gente tiene unas pensiones miserables.
eso se han introducido cambios, mejoras, es cierto, la pensión de la presidenta Bachelet, el Fondo Solidario, todo eso, pero no se logra llegar a un estándar decente. Y lo que introduce este cambio es un cambio de paradigma. No es seguir regando el desierto, poniéndole más plata al poco fondo que tú no administras, que te lo administra la AFP, que además se gasta tu plata, ya que es tu plata, se la gasta en hacer publicidad por la radio, sí. ¿No? Sí. Es una millonada. Está disputando delito. Una millonada. Le está disputando delito. Espera, ustedes están diciendo que... Paulina, no, pero, esto es bien grave, porque es lo mismo que dijo Camila Vallejo hoy día de la mañana. Tú estás diciendo públicamente en un panel de televisión que las AFP están tomando plata de las comisiones de los trabajadores, que esa es la plata del trabajador, o sea, la cotización, perdón, de la cotización del trabajador. Tú estás diciendo que ellos están sacando plata de esa cotización del trabajador, no, de para hacer campaña de su comisión. No, a ver, pero yo voy a preguntarlo de otra manera. La asociación de AFP y las AFP nos expliquen de dónde sacan plata para pagar el marketing con el que nos convencen de que mi plata es mía. Tú acabas de decir que sacan plata de lo que nosotros ponemos. Pero no, si bueno, no, si, no, y la AFP es que eso es grave. Eso es grave, eso es gravísimo. No te subáis por el chorro, Pancho. No, no, pero es muy grave. Te estáis agarrando de palabras. No, es muy grave. Eso es el maletero. Ellos sacan plata de sus utilidades y de su rentabilidad y de la comisión. Perfecto. Pero muy distinto sacando plata de nuestra cotización. Lo que está preguntando. A ver, lo que entiendo yo, lo que Paulina está diciendo, ¿de dónde salen esas platas para hacer las campañas millonarias? Nos están todo el día bombardeando por todos los medios diciendo la plata es suya, la plata es suya, la plata es suya. ¿De dónde sacan plata para pagar toda esa publicidad? Oye, pero a ver, pero ¿sabes qué me pasa? ¿Y cuánta plata gastan en eso? Si sale de su utilidad, yo pido otra cosa. Pues sale de su utilidad. Si sale de su comisión, no, pero le puedo preguntar o no. Ya. Si sale de sus comisiones, que conteste Pancho y voy con la cara. Si sale de lo que son las utilidades, perfecto, ningún problema. Pero muy distinto confundir y decir que está la cuenta individual. Si ustedes quieren escuchar, me dejan hablar, yo les explico. Si no, no hay ningún problema. Pero la cuenta individual del trabajador, el 10%, nadie. Pero es que nadie le puede meter mano porque son de propiedad de los trabajadores. Y cuando el trabajador fallece, esa plata queda en pensión de sobrevivencia. Si hablamos todo al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar. Entonces, no, lo que pasa es que ese 10%, ese 10%, muy simple, ese 10%, la AFP en ningún momento le puede meter mano para gastárselo en lo que ellos quieran. Ese 10% es patrimonio de afectación único y exclusivo de propiedad de cada uno de los cotizantes. Y por eso queda en prisión de sobrevivencia. Y por eso queda en herencia. Es que es muy grave. No responde, pues. No responde. Cuando yo presento la declaración. La Paz te está preguntando algo. Al banco, a donde sea, y nunca está ese monto. Paz, pregúntale. Porque no es un patrimonio real de afectación. ¿Cómo a la gente no le va a parecer extraño que la AFP gane y siempre tenga utilidades y la gente no ve las utilidades en ese 10% que Pancho menciona? Efectivamente, no le tocan el 10%, pero le tocan todos los intereses, porque la gente no le llega ni a la casa. Mira, espera, ya te he escuchado todo el rato. La AFP, en los estudios que hay, solo invierte el 7% de la plata de la gente en utilidades para la gente. Todo el resto lo invierte en los locales, en el personal que le pagan a la AFP, en fin. Esa plata, la gente y la AFP se mantienen gracias a los intereses de la gente, Pancho. Nosotros pagamos eso. Hay que entender cómo funciona el sistema. Primero. Ya, pero Pancho, primero, Pancho, por favor, con la Carol Bau. Ya, muy cortito. Muy corto, porque tengo que ir con la Carol. No me interesan las AFP. Me interesan los gestores privados y las cuentas individuales. Es distinto lo que tú pagas por comisión, que es la gestión que utiliza la AFP para invertir esas lucas, de tu 10%. Todo lo que tú estás señalando, Paz, que es la infraestructura, los chiquillos que están invirtiendo, el ejecutivo que te está atendiendo, las sucursales, sale de la comisión. Y la gente nunca gana comisión, Pancho. Y la AFP todo el tiempo gana cotización. La cotización íntegra va a tu cuenta individual. Y a mí me interesa esa cuenta individual. Muchachos, me quedan 8 minutos. Necesito darle un minuto a cada uno. Es un tema más de... Pepe, cortito. Los gestores privados
y la cuenta individual. Y ambas dos consideraciones, tanto gestores privadas con la cuenta individual, están contenidas en este proyecto. No, yo quiero decir algo muy corto. Yo creo que, como aquí se dijo, la política pública puede tener distintas formas de resolver un problema, pero yo creo que hay una de las cosas que debería haber consenso, que la mejor forma de tener mejores pensiones es que haya más y mejor empleo, mejores salarios, mayores cotizaciones para lo público, o sea, para la cuenta individual o para solidaridad. Y eso no se está, eso no se está discutiendo en el gobierno. De hecho, se están estableciendo políticas y proyectos de ley peores para el trabajo y peores para que haya mayor inversión, crecimiento y mejores sueldos, mayores cotizaciones. Por lo tanto, también se está atacando por otro lado lo que significan las mejores pensiones. Me quedan pocos minutos, Carla y Juan Pablo y Gabriel. No, me quedan pocos minutos. Muy corto, yo quiero insistir. Aquí el fuerte de la solidaridad y de la mejora del proyecto de pensiones de este gobierno está en llevar la PGU a 250.000. Ahí está el fuerte del aumento de las pensiones y estamos todos de acuerdo, ley corta, lo aprobamos rápido, no hay ningún problema. Reforma tributaria chiquitita, ingresamos a las personas que se le han rechazado, perfecto. Estamos convencidos y hace muy bien y equivale a 4 puntos de cotización esa solidaridad, ¿eh? Dicho sea de paso. ¿Cuál es lo que yo planteo? Si aquí no hay fórmula mágica y quiero insistir, es que le digan a la gente la verdad. Si la gente quiere que ese 6% nuevo de cotización, un porcentaje, vaya a solidaridad para cerrar las brechas, para las lagunas previsionales, para la maternidad, etc. Y eso implica que va a tener menos pensión de lo que habría sido ese 6% de su cuenta individual, está perfecto. Pero díganselo así. Yo lo único que pido es que le digan la verdad. Pero no le estamos porque pensando en crear menos pensión. Pero no si van a tener más pensión porque hay más cotizaciones, van a tener evidente. Pero mira, si hubiesen tenido todo eso a su cuenta individual, habrían tenido más plata. Y eso es así. Sí, estoy del horno. Estoy del horno, Juan Pablo. Estoy del horno. Sí. hola@sinfiltro.tv si quieres ser parte de los auspiciadores de Sin Filtro. Los 4 sujetos que están tratando de forzar la entrada, retírense, carabineros al lugar. Tranquilos, tranquilos muchachos, no pasa absolutamente nada. Ellos creían que nadie los estaba observando, pero se equivocan, porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo, nuestro auspiciador que nos acompaña con seguridad en monitoreo de cámaras en tiempo real, protegiendo empresas, industria y hogar. Cañón de niebla, control vehicular, control de acceso y protección de terreno. Cobertura en todo Chile. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl. Revestic, cuida tu casa, cuida tu bolsillo, cuida el planeta. Los revestimientos Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, también porque están hechos de materiales reciclados. Fibras de bambú, por ejemplo, son parte de los materiales. Entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. ¡Oh! Olor a Francia, baguette, queso, Torrifel. ¡Oh, Tiebre Motors! ¿Llevaste tu auto al taller y le encontraron todo malo? ¿Pagaste una fortuna por el servicio? No te preocupes, en ¡Oh, Tiebre Motors! Ten la confianza que hará lo que tu auto realmente necesita. Aprovecha y visita la nueva sucursal en Las Condes, ¿cierto? Esa sucursal de paquete nuevita. Agenda tu revisión gratis en www.motors.cl. Octiebre Motors, un compromiso de confianza. Y Cortinalia protege y rediseña los ambientes con cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia, donde podrás personalizar las medidas y los colores de los rollers como tú quieras. Por compras online, 60% de descuento. Y si dices, soy amigo de Sin Filtro, pones Sin Filtro, 10% adicional, o sea, 70% de descuento. Envío a todo Chile continental. Y si prefieres también, un ejecutivo de Cortinalia va a tu casa, te toma las medidas y te hace el presupuesto. Tienes que agendar, eso sí, la visita. Más de 120 distribuidores a lo largo de todo Chile y el territorio nacional. Cortinalia.cl y KM Ticket. ¿A quien no le han dado ganas de viajar? Ya estamos en noviembre, uno quiere salir. Volar nunca fue tan conveniente como ahora con KM Ticket, el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar el próximo vuelo en KM Ticket. Pasajes nacionales e internacionales y ahora pago con 12 cuotas sin interés. Juan Pablo, sí, 2 minutos y medio. Quiero decir algo, la gente no es tonta, la gente sabe que hoy día no se llega a una vejez digna en este país con este actual sistema. Y solamente un caso que todo Chile lamentablemente tuvimos que conocer, la profesora María Ojeda de Antofagasta quiso retirar sus 46 millones de pesos de ahorro de AFP Cubrum, tenía una miserable pensión de 185, 186 mil pesos y eso fue declarado inconstitucional. Me parece que hoy día, si no somos capaces de entender
que no es posible que condenemos a una profesora, como fue la profesora María Ojeda Antofagasta, a tener que elegir entre pagar su deuda habitacional, claro, o morirse de hambre, eso es un país en el que yo al menos no quiero envejecer. Lógico. Y nadie. Por nadie. Tanto, es tarea ya de todos y todas tener un sistema digno. Así y hoy día, guste o no, la actual reforma, que no toca, por cierto, los intereses grandes de la AFP, y también hay que decirlo, garantiza una mejor vejez. Vale, parte, un minuto. Yo creo que es una reforma bastante equilibrada, fíjate. Creo que el componente de solidaridad me parece muy interesante, creo que es necesario. Creo que Chile hoy día ya no puede seguir subsistiendo en el estado en que las pensiones se entregan a nuestra gente mayor. Pero hay algunas precisiones en los detalles que me gustaría saber respecto de la... Y que no he podido encontrar. El primero de ellos es qué es lo que pasa con el 1,2% de las cuentas nacionales que van a las cuentas nacionales, por cierto. ¿Qué es lo que pasa con el 1,2% de ese 6%? Porque yo no quiero terminar financiando a aquellos que retiraron todo, o bien a aquellos que le retiraron como papitos corazones sus pensiones producto del no pago de pensión alimenticia, casi el 98%, 90% de los chilenos. Y el segundo elemento que me parece rarito es que el monto de la pensión garantizada, artículo 62 a las disposiciones transitorias del proyecto de ley, el monto de la pensión garantizada universal, que hoy día está en 147 mil pesos, ¿no? 193. Pasará, de acuerdo al artículo 1 de la ley número tanto, ascenderá a un máximo de 250 mil pesos. Y aquí viene lo raro. Hay una condición que para mi gusto es inconstitucional. Siempre que se haya publicado en el diario oficial la ley de reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. Uno no puede tener una norma en el Congreso discutiéndose cuya condición resolutoria para que se cumpla es que se apruebe otra norma que no está en discusión. Eso es completamente inconstitucional porque esta norma lo que está diciendo es que no tiene hoy día financiamiento. La PGU no podría aumentar a 250.000 si se aprobara esta norma hoy día. Hoy día, porque no existe la norma de la reforma tributaria. Entonces, aquí sí tenemos un problema. Ale Parte, muchas gracias. Les quiero dar las gracias a todos ustedes, como siempre, que prefieren Sin Filtro, el programa de actualidad, contingencia y debate más entretenido de la televisión chilena y multiplataforma. Paulino Ivanovich, les quiero dar las gracias por venir nuevamente al programa. Pepe Toro, Paz, Juan Pablo, Pancho, Ale Parte, Carol, Carla, muchas gracias a todos por estar presentes y muchas gracias a ustedes también por preferirnos. Mañana vamos a seguir también con el tema y otros más. Que estén bien, chau. PropiNet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Contumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro, las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmtickets.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl.
Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentaron Sin Filtros.